este creo que está aquí. Lo de las pipas está aquí. Bueno, lo de las pipas, ¿cómo era eso? Ahí sí que ya no me acuerdo. Yo sé que había que utilizar esta especie de aparato de obelisco. Vaya, qué interesante, se ha puesto todo verde, lo veis, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Todo verde, es un fallo. Otra vez, todo verde. Pues... sinceramente no sé exactamente lo que tenemos que hacer. No sé yo. Vamos a hacer una cosa, porque sí que recuerdo que antes hemos tirado el... Es que esto al final tiene que ser... Volvemos a lo mismo, tiene que haber un truco. Bueno, ¿qué tenemos en el obelisco? Tenemos... lo que quiere indicarnos las rayas es cómo se unen unos a otros. Buah. No sé por cuál empezar. Por ejemplo, venga, va, triángulo. Tenemos triángulo. Después de izquierda a derecha, venga, va. Pica. Tres rayas. Estrella. Esto parece una S. Y ya. Ángulo, pica, tres rayas, estrella y S. Y aquí lo mismo, tenemos que encontrarle el sentido. El otro día cuando... No, esto de quedarse así no. Y el problema es que tenemos que utilizar las puñeteras pipas. Esta, por ejemplo, es una pica. Nada más entrar a la izquierda para entendernos. Aquí tres. Y ahí tiene que haber dos, son cinco. Primera izquierda, pica. Segunda centro, rayas. Derecha estrella. Empezamos por aquí, cuarta. Tercera izquierda, mejor dicho, tercera izquierda. Y era así, cuarto derecha. Lo apretamos. Y aquí nos sale el triángulo. Esta, claro, tenemos que mirar el obelisco. Y el obelisco se conecta de alguna forma. Y esto es una S. Y la quinta pipa o cachimba es una S. Vamos al obelisco otra vez. Es casi que prueba y error. El otro era más o menos sencillo, ¿no? Porque ha sido ver los trozos que dejaban los cuadros, cómo se conectaban unos con otros. Pero aquí está la cosa un poquito más... perdón, un poquito más compleja. ¿Cuál es el primero? La pregunta. Es el primero. Pues hombre, la pica llega al sol, o sea, a la luna, que diga. Si seguimos, la pica nos lleva a la S. La S nos lleva a la estrella. La estrella nos lleva a las tres rayas. Y las tres rayas nos lleva... al triángulo, ¿verdad? ¿O mentira? La pica. O sea, si nos damos cuenta, así esto de potra, pero si nos damos cuenta, la pica es la única que cuando finaliza en la luna. Entonces, si lo hacemos a la inversa, pica, llega a la S, luego pasa. Ya me he ido a Cuenca. Vuelve, joven. Pasa por la estrella. Tres rayas. Las tres rayas pasan al triángulo. Y el triángulo... al sol. Ahí está. Entonces, tal y como lo hemos hecho, la inversa. Este sería el inicio. Y habría que hacer triángulo. Vamos a probar. Triángulo. Tres rayas. Estrella. La S. Por último, pica. Y de pica... vale. Vaya, vaya. Pues no sé si va a ser esto... Uf. Voy a ser sinceros, porque yo... lo he dicho ya muchas veces, que este sueño... de los pocos recuerdos que tengo del juego... tengo bastantes recuerdos, ¿no? Pero un recuerdo que tengo muy permanente es este justamente, el tema de las pipas. Las pipas y sobre todo el sitio este. Bueno, pues hemos dicho que es triángulo, tres barras, estrella, S y picas. Así que entonces, primeramente tenemos que accionar el triángulo. Y el triángulo está aquí a la derecha. Es este de aquí. Finalmente es este. Ya tenemos el triángulo. Las tres rayas. Está en la otra dirección. Y es la pipa del centro. Tres rayas. La estrella es la tercera de la izquierda, que es esta de aquí. Estrella. Y luego la S, que es la otra parte. ¿Es este de aquí? Y ya solamente nos queda una. Y vamos a ver si es así. Y si no es así, tendrá que ser a la inversa. De la luna hacia el sol. Pica. Toma ya. Todavía lo tenemos, jóvenes. Las tres plumas. Tres acertijos de este sueño. Al final termina siendo libre. Ahora tendríamos que volver otra vez al barco. Claro. Bueno, pues hemos acabado con Swan. Se consume también Swan.